195 personas de los 12 distritos indígenas de la región Brunca iniciaron este mes un proceso de capacitación técnica y empresarial para el desarrollo de sus proyectos productivos con una inversión social por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social de 83 millones de colones. El proceso de capacitación tiene una duración de 6 meses y al final cada persona beneficiaria contabilizará 72 horas de formación práctica que les permitirá contar con un certificado que los acredita con el título de Aprovechamiento Nivel 1 en Emprendimientos Agroempresariales. Considero que la iniciativa que están teniendo las dos organizaciones de Limas y el Catí es diferente e innovadora porque en la primera clase, por ejemplo, nos ayudan a cómo empoderarnos y a creer en nosotros mismos como empresarios y soñar y poder hacer las ideas con administración, con herramientas, valorar los capitales que tenemos, como por ejemplo la familia, que nosotros nunca contamos con este recurso, también contamos con nuestras propias capacidades, perseverancia, inteligencia, o sea, contamos con todo para desarrollar un proyecto que muchas veces otras organizaciones vienen acá, nos hablan por encima de administración, por encima de nuestro capital financiero, de los ahorros, de que podemos hacer un préstamo, cuando eso los indígenas es imposible para nosotros hacer un préstamo, ¿verdad? El proceso de capacitación indígena es financiado por el IMAS e impartido por la Unidad de Desarrollo de Agronegocios del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza CATIE. Nos hace creer realmente que se puede y parece que va a haber un seguimiento desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Que ella va a estar motivándonos, que tenemos que creernos, que hay una oportunidad de ayuda quizás. Y todo esto es como diferente, porque yo he recibido cursos y capacitaciones donde te dicen, bueno, mira, tenés que administrar así, alza, pero uno no vale como ser humano, sino estamos como máquinas trabajando, y al final va a ser un resultado de dinero, y tal vez no hay una satisfacción en el proceso de lo que podemos hacer con nosotros mismos y con los recursos que tenemos. Las personas participantes provienen de los territorios indígenas de Chinaquichá, Boruca, Ujarrás, Térraba, Salitre, Cabagra, Cotobruz, Altos de San Antonio, Conteburica, Altos de Lagunas de Osa, Abrojo, Montezuma y Rey Curré. En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el IMAS reitera una vez más su compromiso con esta población. Nuestro trabajo no es solo capacitarlos o dar los subsidios que los impulsan a mejorar su vida. También tenemos ya muy buenas experiencias brindándoles oportunidades dentro de la misma institución. En el IMAS trabajan 12 indígenas que han sido pieza clave en las áreas regionales. Incluso nos apoyan como intérpretes porque en algunos territorios en los cuales teníamos problemas de comunicación, hoy ellos vinieron a convertirse en nuestro apoyo y en el apoyo de la familia. El programa Capacitación de Limas es un subsidio no reembolsable que permite apoyar a personas quienes requieran formación técnica y microempresarial. Además, abarca procesos de capacitación que permite mejorar la capacidad organizativa y la autoconfianza a las personas participantes. El subsidio cubre la compra de material didáctico, alimentación y otros gastos necesarios para recibir la capacitación. Durante el primer semestre de 2018, el IMAS atendió a 4.005 familias indígenas, lo que representó una inversión superior a los 1.300 millones de colones. Esto como parte de la asignación de la oferta de servicios total de la institución, entre los que destacan Avancemos, Atención a Familias y Procesos Formativos.